La singularidad de las figuras de cera de este museo reside en el procedimiento secreto con que yo las voy creando. Como figura representativa del mundo irreal de la pantalla, elegí la personalidad indiscutible de un actor que ha llenado las dos épocas de la cinematografía. Gary Cooper, el famoso astro norteamericano. Gandhi, el jefe del movimiento nacionalista hindú, que se ocupó de la educación moral y civil de los jóvenes, preconizando la renuncia a la violencia para conseguir la libertad de su país. José Stalin. Aún hoy el mundo sufre las consecuencias de su asombrosa habilidad para crear el poder político y bélico que pone en peligro la paz del mundo. Esta figura que están ustedes viendo representa a Guillotin, el inventor de la guillotina. Y como macabra paradoja, el primer ajusticiado en su propio invento. Francisco Villa, el famoso Centauro del Norte, cuya discutida personalidad marcó una época en la historia de la Revolución Mexicana. Este es uno de los genios del crimen, Landru, el hombre que enamoraba a las mujeres para asesinarlas. Sin duda era un ser diabólico, pero de una innegable personalidad y poseedor de un extraño atractivo para el sexo femenino. Ahora, si gustan acompañarme, bajaremos a otra galería muy interesante del museo. ¿Doctor Caro? A sus órdenes. Perdóneme que le interrumpa, pero es que... No, continúe usted. Soy Susana Mendoza, fotógrafo de la editorial La Rada. Necesito tomar algunas placas de sus figuras de cera para un reportaje que van a publicar. Estoy a sus órdenes. Si gusta acompañarnos a las galerías de abajo. Sí, doctor. Precisamente esa es la sección de su museo la que más me interesa. Por aquí, entonces. Síganme, por favor. Famosos monstruos de la historia, debidos a la creación de la diabólica mente humana. Este es Mr. Hyde, la figura monstruosa en que se transformaba el Dr. Jekyll mediante una pócima que él mismo había descubierto. De esa manera cobraba vida el monstruo que había latente dentro de él y que seguramente hay dentro de cada ser humano. Aquí tienen ustedes al monstruo creado por el Dr. Frankenstein. Ya ven hasta dónde puede llegar también la ciencia. El hombre creando la aberración del hombre, hecho con despojos humanos, con fragmentos de cadáveres. Ahora están ustedes viendo a la bestia sanguinaria. Esta es la forma salvaje que tomaba el séptimo hijo varón en los periodos de luna llena, porque el primero de la dinastía había sido mordido en las montañas del Tíbet por el abominable hombre de las nieves. ¿Puedo empezar a tomar fotografías? Las que usted quiera, señorita. Síganme, por favor. Este es Quasimodo, el monstruoso jorobado debido a la imaginación de Víctor Hugo. Él
campanero de Nuestra Señora de París, mezcla del bien y del mal, del crimen y de la bondad, por culpa de su amor por Esmeralda la gitana. ¿Se le ofrece algo, señorita? No, gracias. Tan solo decirle que este trabajo se llevará varios días. Lo comprendo. La colección actual consta de 31 figuras. Pienso venir varias tardes, si usted me lo permite. Además, tengo que pedirle datos. Ah, ¿usted misma va a escribir el reportaje? No, yo solamente soy fotógrafo. Lo escribirá Ricardo Carvajal, un periodista extraordinario. ¿Habla usted de él con mucho entusiasmo? ¿Acaso es su novio? No, doctor. Pero pronto será de la familia. Se casará con mi hermana. Oh. Paso que va, mejor se casan, ¿eh? Pero que sea pronto. Ay, si estamos esperando que tú tengas novio, pues para que nos casemos juntas. Y así nos ahorremos una fiestecita. Pues por mí no se preocupen, que ya yo encontré mi destino. ¿Sí? ¿A poco no está lindo? Y eso que hasta no me quedó muy bien. Así que ya estuviste en el museo. Sí, tomes una foto de prueba. Tendré que ir varias veces, pero te daré un buen material para tu reportaje. ¿No te pusieron obstáculos? Ninguno. El doctor Carlos es un hombre muy agradable. Ah, mi querido profesor, le gané otra vez. Me ganó usted por 148 puntos. Tengo que reconocer que es usted superior a mí, doctor Carlos. Ah, es que usted juega con sabiduría y yo con táctica. No se confíe, porque a veces interviene el azar y desbarata la mejor de las tácticas. Hace tiempo que no viene usted por el museo. Tengo algunas figuras nuevas y me gustaría que usted las viera. Gracias. ¿Algún personaje histórico? No, eso ya no le interesa a la gente. Lo que ahora llama mucho la atención es la galería de los monstruos. Le aseguro que mis criaturas deformes parecen tener un imán. Son las que más gustan. Permíteme un momento. Lo escucho, Santo. Misión cumplida, profesor Galván. ¿Qué fue lo que pasó? La muerte por envenenamiento de su colega, el profesor Ruanova, no fue ni suicidio ni accidente. Fue un crimen por venganza cometido por unos agentes extranjeros que ya están en manos de la policía. Uh-huh. Era lo que yo suponía. No sabe cuánto le agradezco, Santo. No tiene que agradecerme nada, profesor. Ya sabe que cuenta conmigo siempre que me necesite. ¿Quién es ese hombre? Es un hombre extraño, de los que ya no quedan en este mundo. ¿Creí escuchar que lo llamaba Santo? Sí, doctor. Es el legendario enmascarado de plata. Más que un luchador famoso, es un incansable aliado de la justicia para combatir la maldad y el crimen. Creí que ya no existían hombres así. Y dígame, profesor, ¿conoce usted su identidad? Jamás he visto su rostro. Su identidad es una incógnita. Pero todo aquel que luche por una causa noble tendrá en Santo un amigo. Thank you.
¿La asusté? Francamente, sí, doctor. No sabe cuánto lo siento. La culpa es mía. Soy una tonta. Le pedí que hoy viniera más tarde porque, sin nadie que nos moleste, puedo atenderla mejor. Se lo agradezco mucho, doctor. Estoy a sus órdenes. Pregunte todos los datos que necesite. Ya que es tan amable, sígame explicando sobre las otras figuras. ¿Pero realmente existieron o es pura fantasía? La fantasía es hija de la realidad, señorita Susana. Yo opino que todo lo inventado por la imaginación ha existido o existirá. El fantasma de la ópera, ¿verdad? Exactamente. ¿Usted conoce la historia de su amor por una cantante a quien rapta llevándola por los oscuros corredores del teatro? Dígame, doctor, ¿qué idea lo impulsó a coleccionar esta galería de monstruos? El hombre se vanagloria de ser el único animal racional, creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta galería nos hace recordar que en la especie humana hay seres que son mucho más abominables y más salvajes que los peores animales. Monstruos, que lo son no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Más de 10 años de mi vida me ha tomado crear esta galería. He tenido que investigar, estudiar, recopilar datos, leyendas, testimonios, para conseguir una fidelidad exacta en estas figuras. ¿Se siente usted muy orgulloso? Francamente sí, señorita Susana. He notado una cosa curiosa, doctor. ¿Por qué no existe ningún monstruo femenino? Sí existe, aunque no es de los que han adquirido mayor popularidad. Entre mis proyectos tengo planeado hacer la figura de la mujer pantera. Y ya cuento con toda la documentación. La mujer pantera. Me parece espeluznante. No veo por qué. Mis figuras son solamente de cera. Si el hombre pudiera mostrar en su rostro la monstruosidad de su alma, le aseguro que sería más deforme que cualquiera de estos seres. ¿En qué se inspira para crear sus figuras? En las ocultas pasiones humanas. En el hombre mismo sin su máscara de falsedad. ¿No le gustaría visitar mi laboratorio? Tal vez otro día. Le aseguro que le apasionará ver cómo voy creando esos personajes. Cómo voy moldeando la cara. Cómo van haciendo el gesto, el rictus de crueldad y de angustia al mismo tiempo. Acompáñeme. Es que ya es muy tarde y tengo que irme. Me esperan en la casa. Solo le tomará un minuto. Me sentiré honrado por su visita. Tal vez otro día. Se lo prometo. Hasta mañana. Mendoza, calle 2, número 7, San Ángel. ¿Qué vas a hacer? Llamar al museo. Es una inquietud tonta la nuestra. A lo mejor se quedó tomando fotos. ¿Habla el doctor Carroll?
¿La señorita Mendoza? Sí, cómo no, claro que estuvo aquí, pero se fue hace mucho tiempo. No sé, no... Supongo que se fue para la casa, no me dijo a dónde iba. ¿Quién habla? Ricardo Carvajal. Estoy con Gloria, la hermana de la señorita Susana. Y como estamos preocupados por su tardanza, por eso me atreví a llamarlo. Sí, doctor, comprendo. Bien, gracias y perdone la molestia. Dice que salió del museo hace rato. Ay, si hubiera ido a otro lado, pues nos hubiera llamado por teléfono, ¿no? Yo le dejé recado en el periódico, no se ha comunicado. Ahí está. ¿La señorita Mendoza? Sí. Ah, tranquilícese. Seguramente ha estado preocupada por su cámara. Al salir del Rosario la encontré en el parquecito frente a la iglesia de Coyoacán. Y por suerte tenía su nombre y su dirección. Esta cámara es de mi hermana. Pero ¿cómo es posible que la haya perdido? Gracias, señora. Es usted muy amable. No, joven. De ninguna manera. Estoy segura de que ustedes hubieran hecho lo mismo si yo hubiera perdido algo. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Algo le pasó a Susana. Vamos a dar aviso a la policía. Era la primera vez que su hermana iba al Museo de Cera. No, está haciendo un trabajo para una revista y tenía que tomar muchas fotografías. Óigame, comisario, ¿no recuerda usted las dos últimas desapariciones? Sí. Una joven estudiante de leyes y un muchacho oficinista. Exactamente. Coinciden en que esas dos personas también habían visitado el museo. Solo que el doctor Carol nos dijo cuando lo interrogamos que no recordaba haberlas visto. Creo que sería conveniente una nueva visita al doctor Carol. Inspector Fernández, encárguese de la investigación. Sí, señor. La señorita Susana ha estado aquí, pero se fue a eso de las 8. ¿No le parece extraño, doctor Carol, que las tres personas que han desaparecido hayan visitado su museo? Lo único que eso prueba es que el asaltante o la banda de asaltantes opera por este rumbo. Inspector, ¿usted cree que esas desapariciones responden a un mismo móvil y a los mismos autores? Podría ser. Como también podría ser que alguien intenta perjudicarme. De todos modos, doctor Carol, nos interesaría hacerle un interrogatorio más amplio. Estoy a sus órdenes. Le rogaría que pasara mañana a la inspección de policía. Ahí estaré. Soy el primer interesado en que este misterio se aclare. Buenas noches. Buenas noches. Señorita. Después del interrogatorio a que me sometieron el comisario y el inspector, me doy cuenta de que injustamente están sospechando de mí. Y que el autor de esos raptos es sin duda alguna un enemigo mío. ¿Tiene usted enemigos, doctor? Por lo visto. ¿Sabe quién puede ser? No, no tengo la menor idea. Y eso es lo que me angustia. El sentir que estoy amenazado por alguien que desconozco. Por eso he venido a solicitar su ayuda. ¿Me ayuda? Usted me habló de Santo, es su amigo. Y puesto que se trata de un hombre que defiende las causas justas, pensé que usted podría interceder ante él para... Dani, ni una palabra más, doctor. Ahora mismo voy a comunicarme. Por medio de este localizador electrónico, puedo ubicar a Santo donde se encuentre. Tendremos que esperar a que termine. Luego le diré que vaya a verlo a usted al museo. Se lo agradezco mucho, profesor. ¡Sin límite de tiempo! ¡En esta esquina, el Cavernario!
absurdo es que le estoy pidiendo su ayuda contra un enemigo invisible, anónimo. Tratándose de una recomendación del profesor Galván, lo ayudaré con mucho gusto. ¿Pero está usted seguro de que lo que me ha contado responde a un plan premeditado en contra suya? ¿O tal vez sea simplemente una casualidad? No podría asegurárselo. Pero mientras no se descubra a los autores de esos raptos, la policía seguirá molestando. ¿Había visto nunca? No. Sin duda es el enviado de alguien. Alguien que me prueba que efectivamente están atentando contra mi vida. Así es. Esta daga le falló por muy poco. Pero al menos sirvió para advertirle que debe estar alerta a que se repita. ¿Qué debo hacer? Estar prevenido. Lo demás corre de mi cuenta. Confío en usted, santo, y gracias. Ya tendrá noticias mías. ¿Es usted hermana de Susana? Sí. ¿Y usted? Ricardo Carvajal. Ah. Dispense, pero no sabía quién pudiera ser. ¿Qué busca usted aquí? ¿Por qué ha nombrado a mi hermana? ¿Qué sabe algo de ella? Nada todavía. Por eso vine, para tratar de averiguar algo más.
Pero no era necesario entrar a escondidas al departamento. No quería que nadie supiera que me he hecho cargo del asunto. Trataba de mantenerlo en secreto porque eso facilita mi labor. Y dígame, ¿por qué interviene nuestra ayuda? Por encargo de alguien interesado en el asunto. ¿Y tiene ya alguna pista? Todavía no. ¿Sabrá usted que la policía sospecha del doctor Carroll, el dueño del Museo de Cera? Sí, lo sé. Y si me permite una opinión personal, no creo que anden desacertados. ¿Por qué cree eso? Porque la policía me ha informado que el doctor Carroll fue un eminente cirujano europeo que después de la Guerra Mundial fue liberado del campo de concentración de Auschwitz y emigró a los Estados Unidos. Años después, le explotó un alambique quemándolo con ácidos. Este accidente fue comentado en los periódicos de la fecha. ¿Sabe qué tan grave fue el accidente? No. Solamente sé que fue internado en un hospital, del cual escapó, perdiéndose todo rastro de su vida. 3 años más tarde aparece en México un doctor Kurt Walter Carroll, inaugurando su Museo de Cera. Esos datos no prueban nada en contra del doctor Carroll. El parte médico del hospital americano dice que su rostro fue horriblemente quemado por los ácidos. Y el rostro del doctor Carroll que conocemos no tiene huella alguna de tal accidente. ¿Sospecha usted que no sea el verdadero doctor? Exactamente. Alguien ha suplantado su personalidad. Un maniático, un asesino, un loco. Para disuadirle de sospechas sobre el doctor Carroll, debo informarle que él me llamó en su ayuda. Se sabe amenazado por un enemigo que desconoce y yo tengo la prueba. Intentaron asesinarlo delante de mí. De todos modos, he solicitado al servicio secreto una fotografía de él. Así podremos identificarle. Quiero decirle que su intervención me ha dado nuevas esperanzas. Y que cuente con nosotros en todo lo que podamos ayudarle. Gracias. De momento quisiera llevarme lo que vine a buscar. La cámara fotográfica de su hermana. He sabido que le dijeron a la policía que una persona la encontró y se la trajo. Sí, pero quedamos a entregársela al comisario para que busquen huellas digitales y revelen las placas que todavía están en la cámara. Yo haré las pruebas en mi laboratorio y luego le pasaré los informes a la policía. Sí. Aquí tiene. No sé si pueda serle útil, pero tengo esta fotografía que Susana tomó el día anterior en el museo. Gracias. De todas maneras, intentaré averiguar hasta qué punto son ciertas sus sospechas. Seguiré haciendo desaparecer gente. Y si es necesario, convertiré en llamas el museo. Así dice este anónimo, como pueden ver. Me gustaría examinarlo detenidamente. ¿Pero qué habrá hecho ese loco con todas las personas que han desaparecido? ¿Será capaz de haberlas matado? Todo puede esperarse de un ser anormal. Y temo también por mi museo, mi obra de tantos años. Amenaza con quemarlo. ¿Pero no recuerda usted a algún enemigo? ¿Alguien que intente perjudicarlo, que quiera vengarse? Francamente, no. A no ser... En Europa, durante la guerra, estuve en un campo de concentración. El miedo puede llevar a un hombre a extremos desesperados. En cierta ocasión, por salvar mi vida, denuncié un grupo de compatriotas. Espero que esta confesión no provoque su desprecio. Mi remordimiento de toda la vida ya es suficiente castigo. ¿No cree usted que alguno de ellos intente vengarse? ¿Y por qué habría de esperar tantos años? No ha dejado de perseguirme ni un momento. En el año 50, cuando yo estaba en los Estados Unidos, fui víctima de un atentado. Alguien cambió los ácidos en mi laboratorio. Y al hacer la mezcla, provocó una espantosa explosión. ¿Y por qué nunca me lo había contado? Porque habría tenido que contarle también los antecedentes. Y a nadie le gusta confesar sus delitos. ¿Y cómo es posible que ese accidente no haya dejado ninguna huella? ¿Por qué cree usted que las llevo siempre cubiertas? Alcancé a taparme el rostro con las manos. No pude impedir esto. Thank you.
Alba. Santo, si llega a necesitarme, he ido a buscar al doctor Carol a su museo para asistir a una conferencia en el Ateneo. Enterado. Voy a buscarlo. Con una de sus víctimas se ve más completa la figura de Jack el Destripador, ¿no le parece? Sí, doctor. Píntele la sangre. Siga con eso. Yo abriré. Perdone que lo moleste estas horas, doctor, pero es urgente. ¿No ha visto al profesor Galván? No. ¿Le pasa algo? No está en su casa y necesito verlo para aclarar algo importante. Me habló por teléfono hace como una hora para invitarme a una conferencia en el Ateneo. Me dijo que pasaría a buscarme y lo estoy esperando. Me extraña que tarde tanto. Sin embargo, salió hace rato. ¿No quiere pasar a esperarlo? Gracias, no puedo. Tengo que ir a la arena.
¿Dónde está? Doctor Carol. Sí, profesor. Yo mismo. ¿Qué me ha hecho esto? Era necesario. Y le aseguro que lo siento. Es usted mi amigo, profesor, tal vez el único. Y créame que lamento tener que convertirlo en mi víctima. ¿Qué le pasa, doctor? Simplemente debo cumplir un plan. Por eso escribí el anónimo en su papel carta, para que creyeran que usted era el culpable de todos los delitos cometidos. Lo hice tan evidente para que se descubriera con facilidad y santo cayó en la trampa. Ahora no puedo dejar que sigan adelante con la investigación. Es necesario que usted desaparezca. Así pensarán que el culpable huyó antes de ser descubierto. Usted es el asesino. Yo no emplearía esa palabra. Pero entonces, ¿por qué pidió la ayuda de santo? Para evitar las sospechas de la policía. Y así tener el camino fácil para completar mi obra. ¿Su obra? Sí, profesor. Yo soy un ser superior que está creando su propio mundo, destruyendo lo que no debe existir y creando mis propias criaturas. Usted está loco. Quien trata de destruir la obra de Dios acaba destruyéndose a sí mismo. Puede ser, pero llegaré hasta el final sin permitir obstáculos en mi camino. Hacerlo desaparecer, que no quede huella. Muchacha. Un cutis suave como pétalo, que pronto será áspero, agrietado. Una boca tan perfecta, que se convertirá en una mueca deforme, cruel.
Ya es hora. Sí, Santo, le escucho. Estoy en el despacho del profesor Armando Galván. He esperado toda la noche inútilmente su regreso. Tengo la certeza que su desaparición está ligada con los otros casos. Quisieron hacerme sospechar del profesor, pero lo conozco demasiado para tener ninguna duda acerca de él y temo por su vida. Voy a ordenar a las patrullas para que salgan inmediatamente en su busca. Quiero pedirle algo más, comisario. Que hagan un nuevo registro en el Museo de Cera y momentáneamente lo clausuren. Que no sepa el doctor Carroll que me he comunicado con usted. Hasta tratándose de mi mejor amigo, quieren hacerme sospechoso a mí. Este registro no es más que un trámite. Y puesto que el profesor Galván era su amigo, me imagino que contamos con usted para investigar su desaparición. Lo que me disgusta no es el registro, sino el verme señalado, aún en este caso, y ser otra vez la víctima de quien trata de perjudicarme. Nosotros solamente tratamos de aclarar las cosas. Registren todo. No sé qué pretenden encontrar aquí, que tenga secuestrado al profesor Galván. Le repito, inspector, que no tiene derecho a sospechar de mí. Si fuera culpable, no le habría pedido al santo su colaboración en mi defensa. ¿Al santo? ¿Se ha olvidado de registrar nada, inspector? Guárdese su ironía, doctor Carroll. Estoy cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, debe saber que tendremos que cerrar su museo, temporalmente. Aquí tengo la orden del juez. ¿Cerrarlo? ¿Pero por qué? Es en beneficio suyo, doctor. ¿No dice que teme que atenten contra usted o contra su establecimiento? Será mejor que permanezca cerrado por algunos días, para su propia seguridad. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ya oyó al inspector. Tendré que prescindir de sus servicios por algún tiempo. Esto le ayudará. Yo le avisaré cuando vuelva a abrir el museo. Habla Carvajal. ¿Recuerda que solicité una fotografía del doctor Carroll? Sí. Sí, recuerdo. La acabo de recibir. El retrato fue tomado cuando Carroll llegó a los Estados Unidos. Hace ya casi 20 años. Y lo curioso es que está exactamente igual que ahora. Como si no hubiera pasado un solo día. Es interesante esa noticia. Viene a confirmar la sospecha que hace poco empezó a preocuparse. He pensado que el hecho de que el doctor Carroll me llamara para hacerme cargo de su caso no es ninguna garantía de su inocencia. Es posible que lo haya hecho para que, sabiendo que yo defiendo su causa, nadie sospeche de él. Tal vez el cuchillo que le lanzaron en mi presencia fue un truco que él mismo preparó. Ricardo. Alguien me estaba espiando desde el despacho del profesor Galván y escuchó lo que le dije. Ya supongo quién es, pero necesito una prueba definitiva para acusarlo. Y creo haberla encontrado en los negativos de la cámara de Susana. En cuanto saque una copia, podré confirmarlo. Ahora tengo que ir a luchar. Luego le hablo. Thank you.
santo ha descubierto demasiado. Ahora está en su estudio. Lo acechan. Y ahí donde lo encuentren, acaban con él. Es un hombre peligroso. Ah, un momento. Salgan por la puerta secreta. La principal está clausurada. Ya máteme, acabe de una vez conmigo, ya no soporto más. No, no vas a morir. Estoy transformando poco a poco tu sangre para provocarte largos estados catalépticos con la droga que he inventado. Cuando lo haya logrado, podré iniciar tu transformación. ¿De qué habla? De algo que ya te expliqué una vez, de la mujer pantera. No, no. Te exhibiré en el museo como mi obra maestra. No, prefiero morir. ¿Morir? Eso sería demasiado fácil. Tienes que pagar tu crimen de ser bella. Thank you.
¿Están ustedes seguros de que ha muerto? Bien, bien. Ahora solo me falta el periodista y su novia, que también debe saber algo. Diga. ¿Sí, Santo? No puedo hablar en voz alta. Quizá me estén escuchando. Pero ya tengo conmigo las pruebas definitivas contra el doctor Carroll. Véngase inmediatamente a la casa del profesor Galván. Sí, del profesor Galván. No avise a nadie y procure no ser visto. Pero explíqueme, Santo. ¿Cuáles son las pruebas que tiene? Ahora no puedo. Véngase inmediatamente, que lo necesito aquí. ¿Alguna noticia? Creo que pronto se aclarará todo. Acaba de citarme el Santo en la casa del profesor Galván. Ay, ten mucho cuidado, Ricardo. Podría pasarte algo. No, no te preocupes. Hay algo que me parece extraño. Y ya he pensado en tomar mis precauciones. Son las 11:10. Si antes de las 12 en punto no te he vuelto a telefonear, comunícate con la policía y diles dónde estoy. Bien. Hasta luego, Linda. Ha muerto. Les agradezco mucho. Era necesario el engaño. De todas maneras, tendrá que reposar algunos días. La herida ha sido profunda. Tengo una misión que cumplir, doctor. Manos arriba. ¿Qué le pasa, amigo? Dígame dónde está Susana. ¿De qué habla? De nada le va a servir simular su inocencia. Ya ve que tampoco le valió simular la voz del Santo. Así que no me creyó. No. ¿Por qué tenía que hablarme en voz baja? ¿Quién lo iba a escuchar desde aquí? Mis sospechas se confirmaron cuando comprobé que el automóvil del Santo no estaba en la calle. Se diría que al fin me ha vencido. Pero me gustaría saber cuál es su victoria. Ya me tiene en sus manos, pero ¿de qué me va a acusar? ¿Tiene alguna prueba en contra mía? ¿Ha encontrado alguna de las víctimas que pueda culparme? ¡No dé un paso más! Mejor suelte la pistola. No le va a servir de nada. Suéltalo. No me doy por vencido, Carol. Falta la última jugada.
¿Jefatura de policía? También ella ha averiguado cosas que no debía saber. Además, no quise que faltara a este espectáculo. Mi sensacional descubrimiento que asombraría a la ciencia médica si pudiera verlo. La transformación del ser humano en una de sus más despreciables y depravadas criaturas. Porque no todas las figuras de mi museo son de cera. Algunas de ellas son seres humanos. Monstruos vivientes que yo despierto o hago dormir a mi capricho. Por fin ha llegado el momento, Susana. Pronto dejará de existir tu maldita belleza y será solamente un instrumento de mi voluntad. ¡Calienten la cera! No crea que no va a pagar su locura. Santo sabrá vengarnos. Santo ha muerto. Cuando la cera comience a hervir, avanzará hacia las tuberías de cristal refractario. Por ella llegará hasta esos alambiques donde se mezclará con los ácidos, formando así la sustancia química que transformará la piel humana en una llaga moldeable para iniciar la metamorfosis. Aquí recibirás la cera hirviente que abrazará tu carne. Llegarás a sentir el dolor de la muerte, pero no morirás. Porque he preparado tu organismo para que resista. ¡Asesino! Quiero que conozcan el sufrimiento. Ustedes no saben. No pueden comprender la tortura de aquellos largos interrogatorios en el campo de concentración de Dachau. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana en su sadismo? En la búsqueda por las formas para torturar a un hombre. Todo lo que me hicieron, cómo me destrozaron. Nosotros sufrimos la guerra. Una guerra cruel, despiadada, inhumana. Una guerra de la que ustedes solo han oído hablar, pero sin sentirla en carne propia. Yo he sufrido hasta el límite, hasta sentir que mis venas querían estallar. Y mi único consuelo es recrearme viendo el dolor de los demás. Por eso no quiero matarlos todavía. Quiero gozar viendo a mi alrededor la angustia, la desesperación. Les causo miedo, ¿verdad? Ese miedo que sentí durante años a mis verdugos, ese mismo miedo quiero que sientan los demás. ¡Todos los demás seres de la Tierra! El ser humano es un monstruo, como lo demostraron los que me torturaron. Entonces, ¿por qué no demostrar en su rostro lo que es su alma? Por eso quiero crear un mundo de seres físicamente deformes. De seres en cuyo rostro se vea al monstruo del apocalipsis.
el hambre, la peste, la guerra y la muerte.
Carol se fue por esta puerta. Abajo hay un laboratorio oculto, el extraño mundo del doctor Carol. ¿Y él? Murió a manos de su propia obra, en el infierno que él mismo inventó. Gracias, Santo. Le debemos la vida. Es usted un hombre admirable. No soy más que un fiel servidor de la justicia y del bien.